Hola a todas y a todos de nuevo. Pues bien, en esta ocasión os quería mostrar cómo podríais hacer, pues para otro sitio con bueno, una zona de paso. Un, en este caso está salvando una altura también. Pero bueno, si queréis hacer una barandilla decorativa, yo en, en, en esta ocasión os voy a mostrar esta que está de, hecha de tubos reciclados de cerramiento y cómo poder hacerla sin necesidad de soldadura esa en concreto que estaréis contemplando por ahí la hice yo hace muchos años esa está soldada pero os voy a mostrar cómo podríais hacerla sin ningún tipo de de soldadura es muy muy fácil por aquí tengo yo otra que preparé hace unos años también y bueno esta sí que está hecha también con algo de soldadura pero lo que os voy a mostrar está hecha íntegramente con unos tubos unos tornillos que se llaman a ver dónde tengo yo la cuerda aquí autotaladrantes que ahora os los mostraré y simplemente sicafles bueno, aquí me voy yo guiando con la cinta esta para llegar. Me voy a quedar aquí porque, como lo hago a bulto, os voy a ir moviendo así un poquillo el, opa, el teléfono. Yo no soy albañil. Eh. Eh, trabajé, o sea, conozco el hormigón y la masa, y eso porque, bueno, para hacer los cerramientos y tal, eh, no me he desconocido el producto a trabajar, pero yo albañil no soy. Todo lo que está hecho en mi finca lo he hecho yo. Eh, pero bueno. Ya digo, yo no soy albañil y os voy a mostrar ahora un poquito más de cerca el lo que es el de qué manera tan sencilla. Si decidieseis hacerlo así, si lo queréis hacer de madera, pues lógicamente no no ya estoy no habría ningún problema. Yo como siempre digo es una sugerencia. Luego de lo que dispongáis, pues hacéis. Entonces tenía yo por aquí guardado aquí. A ver si se ve, me voy a guiar un poco con el brazo. Estos tornillos, no sé si alcanzaréis a verlos, se llaman autotaladrantes o yo así los conozco. En la punta tienen un como una especie de, de espiga que ayuda a taladrar, no hace falta pasar una broca guía. Y esto con un atornillador lo metéis. Vale, voy a acercarme así despacio y voy a mover un poco arriba y abajo. Más o menos. Espero que en algún momento, como siempre digo, le dais al pause. ¿eh? A ver, si tuvieseis alguna dificultad porque nunca los habéis manejado, yo os aconsejaría pues que en un trozo de tubo probéis. Antes de ir a la, a la barandilla definitiva, probáis en un trozo de tubo, en una posición cómoda. Hacéis dos agujeros o tres y así le cogéis un poco de práctica. vale Y luego, esto lo podéis hacer los cortes hasta con una sierra de hierro. ¿eh? sin ningún problema. O sea, aquí normalmente estos, cuando está a escuadra, es a 30 grados estos cortes, pero aquí, como está falsa escuadra, pues los grados son diferentes. Tampoco hace falta que os salga exacto, exacto, porque ya digo, esto, en mi caso, está, está sellado con sicafles. Yo disponía de sicafles en aquel momento, posiblemente con silicona normal y corriente también valdría. ¿Eh? Y aquí toco yo, podréis observar la... Me voy a alejar un poco para así garantizar un poco el plano y que salga. La cabeza del autotaladrante. Tiene uno por aquí y otro por el otro lado. ¿De acuerdo? Y ahora os voy a explicar, en este caso, si decidís hacer este dibujo, cómo hay que hacerle. Tenéis que poner primero o la barra de arriba o la barra de abajo. ¿Cogéis bien la medida? A mí me gusta siempre empezar por la de arriba. Bueno, me gustaba porque ahora ya estoy como que... <laughs> para nada. Y luego tenéis que ir seguidamente a la diagonal. Porque si metéis las dos paralelas, luego la diagonal no la podéis meter. ¿De acuerdo? Ese es el orden en que lo tendríais que hacer. Y a mí, pues eso me gustaba. Lo había visto yo en aquellos años en algún sitio por ahí hecho en madera. Iban haciendo así como hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Y es un dibujo, bueno, que es sencillo y queda bonito. Y para. A mí me ha venido bien porque para salvar, ya digo, en la finca mía que hay algunos saltos de tierra, pues una manera de evitar una caída reciclando material, que eso siempre me ha gustado a mí mucho, reciclar el material. Y bueno, ahí os dejo esta pequeña sugerencia y ya digo, adaptarlo a, a las posibilidades que tengáis o a los materiales que, que dispongáis, ¿de acuerdo? Pero vamos, para que veáis que podéis trabajar el hierro sin necesidad de soldarlo y, y queda. Vamos, que yo, si no se lo digo a la gente, no se pensaban que estaba soldado. Voy a acercaros aquí un poco, espero que, que acierten en, en el enfoque, no, no lo sé, ya me disculparéis. Le dais al pause, como siempre digo, voy a hacer así un circulillo que en algún momento saldrá y le dais al pause. Pero vamos, <laughs> es una cosa y se puede pintar perfectamente, sin ningún problema. Lo dejéis que se bien un par de días y, y esto tiene una mano de imprimación y después el, el color. Por nada, un saludo. Hasta la siguiente.